Iztapalapa y es 12 de octubre y esta es la tremenda imagen del día aquí en Imagen Noticias. Abusos policíacos es lo que denuncian habitantes de San Juan Ixahuatepec, allá en el Estado de México. San Juanico, policías de la Ciudad de México golpearon a vecinos y entraron por la fuerza a una de las casas mientras perseguían a ladrones que asaltaron una gasolinera en la Gustavo Amadero. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una queja por estos hechos. Piden reparación de daños y sanciones para los policías capitalinos que resulten responsables. La Secretaría de Seguridad Pública ya respondió y la México-Pachuca se encuentra paralizada. En un momento le voy a tener todos los detalles sobre estos tremendos hechos. Yo soy Yuriria Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Al tratar de rescatar a los imputados, varios sujetos enfrentaron al personal de apoyo con piedras y palos, por los que los elementos repelieron la agresión y sometieron a varios sujetos. Al retirarse la policía, vecinos continuaban con las agresiones hasta entrar en la madrugada del día de hoy. No es justo que hagan eso si sabían que no hacíamos nosotros nada, estábamos dentro de la casa, ¿por qué se metieron a la fuerza sin ninguna explicación? Cualquier exceso policíaco será castigado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.